Tamir y Soleya han pasado por momentos muy duros, sin embargo, ahora parece que la sintonía entre ellos es un hecho. Desde que Soleya le dijera a Demir que ella también le correspondía, los jóvenes han comenzado a vivir su matrimonio como algo de verdad, no como un simple papel. Ambos han mantenido momentos de pasión juntos, ya que están intentando recuperar el tiempo perdido. A Soleya le ha costado mucho admitir que Demir había cambiado y que se estaba enamorando de él. Los jóvenes están viviendo una segunda etapa de su matrimonio, y le han pedido a Sefta que se quedara con los niños para irse a disfrutar juntos de tiempo a solas y una luna de miel. Durante la velada han cenado hablando del pasado, recordando cuando Demir obligó a Soleya a casarse con él. Pero ya nada es así. Él no es el mismo, ahora la quiere y la protege. Ambos están muy contentos de estar juntos. Ahora se conocen mejor, todo fluye más. Y sin esperarlo, Demir le pide a Soleya por segunda vez matrimonio, y le regala un anillo. Así ambos han forjado su segunda luna de miel, esta vez de verdad. Y Soleya está encantada con su nuevo anillo. Ambos se prometen estar juntos para siempre y así formar una familia. ¿Lo conseguirán? ¿Habrá dejado Demir a Omid para siempre? Adelante a Televisión en Atresplayer Premium.